¡Esperen! ¡Espérenme! ¡Auch! ¿Por qué no lo hiciste ayer en la noche? ¿Por qué? ¡Auch! En fin, es la primera vez que compramos trajes de baño. Sí, fue una molestia. Ni siquiera los vendían en Sayamart. Pensé que sería sencillo si se lo pedía a Akari. Pero en Sayamart no lo vende todo. ¿Qué dices? Si tienen pantaloncillos y pantuflas. ¿De nuevo dependiendo de Akari? ¿Y qué tiene de malo? Trabaja ahí después de todo. Veo que sigue siendo el mismo. ¿Eh? ¿Dices que no progreso? ¡Sí! ¡Disculpe la demora! Ya, vámonos. ¡Sí! Ya no importa. Igual funcionará. ¡Lárguense de una vez! Las chicas van al vestidor. ¿Eh? ¿O quieres cambiarte con los chicos? Cada día que pasa estoy engordando. Yo también. Seguro que Gawa no se empezará a molestar. ¿Con qué? Así es como las usan. Esas toallas son muy útiles. ¿No tienen clases de natación en Omimura? No, es la primera vez. ¡Qué suertudas! Ten cuidado, Hiradaira. ¿Eh? Ah, no hay nada bueno en nuestra clase. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren a Hiradaira! ¡Está muy bien dotada! ¡Vaya! ¡Oigan! Hikari, tranqui. Parece que Hiradaira las tiene grandes. Déjame comprobarlas. Parece que así se hacen más amigas. Son maravillosas. Hoy les tomaremos el tiempo. ¿Qué? ¿Pero de qué se quejan si el año pasado también lo hicieron? Bien, a estirarse. Y chicas, ya dejen las toallas. ¡No queremos! ¡Eso es acoso! Pues qué lástima, porque mi zona de strike es mucho más alta. ¡Pero está haciendo frío! ¡Tienen suerte! El agua está ligeramente tibia. ¡Doblen las rodillas! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¡Ahora salten como ranitas! No sé para qué estirarse. No sé qué. Seguramente los personajes de Sissy Show también sufren de calambre. ¿No vas a hacerlo, Hikari? Como si no supiera respirar bajo el agua. Asegúrense de elegir su estilo. Puede ser estilo crawl o de perrito. Oye, Sumugu, ¿cuál vas a elegir? Crawl. Entonces haré el crawl. Nademos juntos. Claro.
Parece que Kihara y Sakishima van a nadar juntos. ¿A quién apoyarás? Creo que Kihara fue el más rápido el año pasado. ¡Sí! Pero el chico de Shio Shio debe ser más rápido. ¿Ustedes van a apoyar a Sakishima? No estoy segura. Serán Kaname y Hikari, ¿cierto? Así es. Sí, estoy segura que los apoyarán. Entonces yo también lo haré. ¿Qué cosa dices? Pues yo apoyaré a Kihara. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Yo sé que puedes! ¿Qué? ¿Sakishima no va muy lento? Ah, seguro le falta acostumbrarse. ¿A nadar? Bueno, es algo diferente nadar dentro del mar y una piscina. Y se acostumbra a ese estilo. Ah, seguro es eso. ¡Rayos! ¡Esto no es nada fácil! Si no los quisiera, no estaría tan triste. No quiero creer que no hay esperanza o que es algo tonto amar a alguien. ¿Qué pasó, Sakishima? Nada, profesor. ¡Hikari se lastimó! ¡Silencio, Manaka! De todas maneras, salgan del agua. ¡Vamos, Hikari! Ah, Sakishima, tienes que tener más cuidado. ¿Quién está a cargo hoy? Yo. Ah, qué oportuno. ¿Puedes llevarlo a la enfermería, por favor? ¿Sí? ¿También podría venir Hiradaira? Profesor, yo iré a practicar. La enfermera no está. ¿Y por qué me lo dices a mí? ¡Ya sé! ¡Desinfectante! Olvídalo, no es necesario. Pero el profesor dijo que... ¡Lo siento! ¡Demonios! Perdón. No soy nada buena. Hikari, ¿estás amargo? Por supuesto que no. Es horrible. Apesta a cloro. Él... es demasiado rápido. ¡Eso no es cierto! ¡Tú no practicas el Groll! ¡Era algo normal! ¡En el mar serías mucho más rápido! ¡Entiéndelo, Hikari! Eso me dolió. Discúlpame. Solo lo dices para animarme, pero la verdad es... Pero todos en clase saben lo genial que eres. ¡Chisaki también! ¿Eh? ¿Por qué mencionaste a Chisaki? Déjame solo. Yo mismo lo haré. Llegas tarde. ¿Por qué demoraron tanto en la enfermería? ¡Qué pervertidos! ¿Qué? ¡No pasó nada! ¿En serio? ¡Claro que sí! ¿Qué? ¡Ya cállense ustedes! Mukaido, nos encargaremos de la limpieza. Ve a cambiarte.
Permíteme. Isaki, no pareces de Umimura. Tampoco creo que parezca de aquí. No, no me malinterpretes. Sakishima da algo de miedo. ¿Sakishima? Pero eso no es así, ¿cierto? ¿Cómo nos descubriste? Esas niñas son de la primaria Hama, ¿no? ¡No somos niñas! ¿Ya terminó sus clases? Pues teníamos pensado ayudarlos y... ¡aquí estamos! ¿En qué? En la Oyo... ¿Siguen haciendo la dama Oyoshi? ¿Quisieras ayudarnos también? Sí, con gusto. Pero... También contamos con ustedes. Deberías estar muy agradecido. ¿Pero qué dices? Somogo, ¿ya te vas a casa? Sí, tengo que ayudar a mi abuelo. Entiendo. ¿Tu pie ya está mejor? Sí. Ya he sacado el enchapado. Yo podía hacerlo. Hubiera sido complicado si no podías pararte bien. Cuídate. ¿Y este qué se cree? ¿Qué cosa? Nada. ¡Ah! ¡Estás aquí, Sakishima! Llegas muy tarde, Sakishima. Ya casi acabamos. Ya no queda nada para ti. ¡Nada! Si tú eres la que la destruyó... ¡Pulpo! Todos aquí. ¿Eh? Dijeron que nos ayudarían a construir la dama Yoshi. Pero Gao y los otros chicos solo iban tras Hiradaira. ¿Pero qué diablos dices, loca? Nunca terminaremos a este paso. Muy bien, entonces serán mis discípulos. ¡Claro que no! Yo soy un profesional de lo Funehiki. ¿Cómo que profesional? Como profesional, también sé que hay que hacer ofrendas además de la dama Oyoshi. ¿Ofrendas? Eso puede ser un vestidor, un soporte o una mesa. También necesitamos un coche, una televisión, además de juegos. ¿Eres gamer? Por si no lo sabes, las damas Oyoshi de estos días son muy modernas. ¡Sí, son súper modernas! Se adaptaron bien. Demasiado bien, diría. ¡No deberías caminar solo! ¿No es cierto, Chisaki? Disculpen. Acabo de recordar que mi madre me pidió que pasara a recoger su pedido al correo. ¿Alguno de ustedes sabe hasta qué hora abre? Hasta las 4. Gracias, Miuna. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Esto... yo... Prometiste que lo olvidarías. Lo siento. Pero yo... quiero que... ¡Pero lo prometiste! ¿Por qué siempre haces esto? Pero si las cosas siguieran igual, no creo que sería bueno para ti. ¿Y quién te crees para decir si está bien o mal? Lo siento, me iré. ¡Hikari! ¿Por qué? Odio esto. Lo siento por ustedes, chicos. Hiradaira ya se fue. ¿Podrías guardar silencio? Nosotros solo parece que Manaka no regresará. ¿Cuál es el problema? Sí, ¿cómo no? Pero así es Manaka. ¿Eh? Ella es nuestro centro. ¡Mukaido! ¿No estabas con Hiradaira? ¿Pasó algo? Es que... ¿Ah? Es que... Chisaki... me dijo que... no quería hablar más conmigo. Además, Hikari... ¡Hikari! Llévala al muelle. ¿Y tú?
Revisaré si la trampa de peces está bien puesta. Sí, de acuerdo. Sube. Mi abuelo me dijo que hoy era un buen día para el Tomoebi. ¿Qué es el Tomoebi? Cuando el clima está bien y hay mucha nieve cálida. Al pasar una corriente muy fría, debido al reflejo, pareciera que se forman tres soles. Aunque nunca lo he llegado a ver. Chisaki y los demás lo vieron cuando estábamos en la primaria. Vinieron por mí, pero yo no entendí lo que Chisaki estaba tratando de decirme. Estaba perdida. Eres una tonta, Manaka. No. La tonta soy yo. ¡Cállate! ¡Estoy harta de ti, Manaka! ¡No tiene importancia si no lo vemos juntos! Ya no le grites, Chisaki. ¿Por qué? ¿Acaso te importa? ¡Manaka, eres una tonta! Chisaki estaba muy molesta. Y me sorprendió tanto que empecé a llorar. Luego de eso no me habló por buen tiempo. ¿Eso era para enfadarse? Dijo que debíamos verlo juntos. O no tendría sentido. Creo que lo entiendo. ¿Eh? El querer ver algo que te gusta con las personas que son muy importantes para ti. Pero quizás ya no sea alguien importante para Chisaki. ¿Por qué? ¿Por qué? Mukaido. ¿Eh? ¿Por qué no hablas de nuevo con Chisaki? ¿Hablar? Deberías de decirle cómo es que te sientes. Tratar de arreglar sus diferencias. Estoy seguro de que te entenderá. Deberías de hablar sin dudar como lo hiciste hoy al ayudar a Hikari. Eso es algo normal. Ya veo. Entonces así es como eres. En ese momento, estuviste genial, Mukaido. Sumugo. ¿Qué ocurre? Por mí para verlo, ¿no? ¿Lo hice?
Me tardé mucho. Y fui la única a no llegar a tiempo para verlo. Te enojaste mucho, Chisaki. Luego empecé a llorar. Olvídalo. Déjame terminar. Siento mucho no haberlo visto. Discúlpame. ¿Me llamaste por eso? Yo prometí ver la próxima con ustedes. Si solo la Dama Yoshi no estuviera completa. ¿Por qué? Sería siempre verano. Seguiríamos construyendo la Dama Yoshi. Estaríamos siempre juntos. Jugaríamos juntos. Y hablaríamos. Pero... pensé que las cosas no tenían por qué cambiar y no quería hacerlo. ¿No querías cambiar? Quizás no sea posible. Es muy difícil. Pero... aún así... yo no quiero cambiar. Quiero estar siempre juntos. Es hermoso. Ojalá Hikari y Kaname estuvieran aquí, ¿no crees? Sí. Viendo lo mismo y riendo. Siendo siempre amigos, como hasta ahora. Manaka, sin darnos cuenta, es la que siempre avanza. Mucho más que nosotros. Siendo una llorona. Siendo Manaka. ¿Dónde dará? ¡Muchas gracias!